¿Sabes cómo funciona la televisión y cuál es la relación que tiene con el ojo humano? En otras palabras, cada imagen captada por nuestro ojo genera en nuestro cerebro una sensación de movimiento continuo. Es simplemente la traducción y la interpretación de nuestro cerebro. Y esto lo puedes ver fácilmente representado en los famosos flipbooks, donde continuamente vemos el pasar de imágenes completamente planas en movimiento y genera la ilusión de que algo se está moviendo, como una imagen continua de un video. El ojo tiene más o menos 100 millones de células sensibles a la luz, los conos y bastones. Cada una de estas células representa lo que es un píxel. Esto relacionándolo con el tema de la televisión. ¿Te suena familiar esta imagen en las televisiones antiguas cuando comenzaba a verse completamente todo distorsionado? De ahí que tengamos una resolución espacial muy limitada. Si tenemos dos puntos separados a menos de un minuto de arco, el ojo humano lo verá como un único punto. Esto quiere decir, por ejemplo, que si estás a una distancia aproximada de un kilómetro de un coche, verás las dos luces de este coche como una sola luz. Esa es la traducción que hace tu cerebro a través de la información que entra por la retina de nuestro ojo. El ojo integra la información lumínica dentro de este rango. Quiere decir es que lo suma. Esto se aprovecha para poder formar las imágenes. Por ejemplo, cuando te acercas mucho a algún póster, alguna impresión, te vas a dar cuenta que está formado por millones y millones de puntos que están separados, pero desde la percepción, desde lo lejos, lo único que hace nuestro cerebro es integrarlo y así formar una imagen continua y que da la ilusión de solidez. Así que el ojo ve de forma muy discreta en el espacio y en el tiempo, por lo que se puede aprovechar para poder engañar a nuestro ojo y poder formar una película solamente con puntos o con píxeles. Y eso es justamente la televisión. Solamente un conjunto de puntos o píxeles que cuando se generan crea una imagen simultánea. Así que el ojo humano integra estos puntos y esto es lo que se percibe como una imagen continua en la televisión y hoy en día en las pantallas de nuestro teléfono u ordenador. Además de eso, la sensación de continuidad se genera porque esta imagen o esta continuidad de puntos simultáneos se refresca varias veces por segundo, dándonos la ilusión de una imagen continua. Ahora bien, ¿cómo se ilumina cada punto de luz, cada píxel? Hay materiales como el fósforo que emiten luz cuando son golpeados por una partícula que está cargada. En las pantallas de televisión se usa un emisor de electrones para poder excitar el fósforo. Además, distintos tipos de fósforo emiten distintos colores, por lo que podemos tomar tres células de fósforo para cada píxel. Uno azul, una roja y otra verde, el famoso RGB. Así, jugando con las intensidades relativas de estas tres células de colores, podríamos formar cualquiera de los millones de colores que el ojo distingue como imagen, gracias a que nuestro ojo a través del cono también contiene estos tres conos primarios, que es el rojo, el verde y el azul. Y una interpretación, dependiendo de su frecuencia simultánea, genera los distintos colores. Todos estos procesos ocurren tan rápidamente en nuestro cerebro con la interacción del campo aquí afuera, como la imagen del televisor o incluso las cosas en general, que tenemos la sensación de que esto ocurre como algo separado de tu experiencia, pero realmente está ocurriendo simultáneamente. Los antiguos televisores, esos que eran muy grandes y enormes, que pesaban una tonelada, tienen en su interior un famoso acelerador de partículas, así como lo estás oyendo. El tubo de rayos catódicos que contiene el televisor es un tubo de vacío donde se excitan filamentos para que generen electrones. Estos electrones viajen desde el fondo de la televisión hasta la pantalla, acelerándose continuamente. Cuando está a punto de llegar a la pantalla, un imán sintonizable desvía el electrón para que impacte justamente en un píxel determinado y genere así un color específico, lo que se dice en otros términos una colisión de partículas. Ahora, sabes que los televisores no son más que haces de partículas barriendo continuamente y creando partículas desde el vacío, dándonos con la misma limitante de nuestro ojo la sensación de continuidad en nuestro cerebro. ¿Y por qué quise compartir contigo el día de hoy este ejemplo de la televisión y de la interacción que ocurre con nuestro ojo y simultáneamente con nuestro cerebro? Porque justamente de la misma forma como funciona la televisión, como funciona todos los aparatos electrónicos que emiten luz,
que emiten imágenes, que emiten videos y sonidos, de esa misma forma está recreada esta imagen en una pantalla tridimensional de lo que llamamos realidad. Por eso, difícilmente a través de la percepción de nuestros cinco sentidos vamos a entender y realmente conocer lo que ocurre, porque esto viaja a una velocidad tan elevada que nosotros a nivel racional solo nos damos cuenta de la resultante final. Así como de la misma forma, tú solamente eres testigo a través de tu ojo de la imagen que se proyecta en la pantalla de tu televisión, de tu teléfono o de tu computadora. Nunca te das cuenta del proceso que hay detrás, de cómo es que cada píxel a píxel se recrea una imagen en una pantalla. Este proceso ocurre tan rápido que tú no lo puedes captar. De la misma forma, esta realidad ocurre y se renderiza tan rápidamente que tú no lo puedes ver. Por eso ves una realidad continua que avanza como una línea de tiempo hacia el futuro. Esto quiere decir que tú, sí, que tú que me ves y que me escuchas en este momento, eres siempre el intérprete de todo lo que percibes aquí afuera. ¿Habías escuchado alguna vez hablar de esta información? Te leo en los comentarios.